Fue en la ciudad noble y acogedora de Corozal, donde un 24 de octubre de 1975 nació la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, mediante decreto 2254, como justo homenaje a uno de los grandes valores de la raza, ilustre hombre público, doctor Rafael Núñez, dedicada a lo largo de su historia a formar hombres y mujeres íntegros para la prestación del servicio policial y salvaguardar la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colombia. La escuela ha sido galardonada durante su existencia con muchas condecoraciones estatales y privadas y un sinnúmero de menciones que la distinguen como una unidad formativa de gran proyección social. Es decir, que tengamos un norte claro y que todos los miembros de la comunidad educativa la tengamos interiorizada. Esto quiere decir que los estudiantes, los profesores, los egresados y el personal administrativo de la unidad sepamos hacia dónde va la escuela y qué queremos hacer con ella. Tengamos en cuenta que en la escuela la formación integral es supremamente importante, es decir, que se forma al estudiante como persona y también como profesional de policía, a esa formación integral. La flexibilidad, que es el desarrollo del curso, se adapte a las necesidades del servicio, y la utilización de las TICs, que es la planta de tecnología de la unidad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas, en los laboratorios, etc., aunado a la formación integral, donde, como ya vimos, se forman no solo estudiantes, sino personas. Se analiza cómo la pertenencia de las investigaciones realizadas por los semilleros impactan efectivamente el servicio policial y educativo de la institución con una visión regional, nacional e internacional. Cómo se relaciona la escuela con el entorno social que la rodea, es decir, con la ciudad, la comunidad, la región, y cómo esta impacta, busca el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad y, obviamente, el fortalecimiento de nuestra sociedad. También se mira cómo los egresados de la escuela han impactado en el medio y cómo la unidad, a través de estos, ha obtenido reconocimientos, ha obtenido aprendizajes, todo en el marco de la tarea social que viene realizando la escuela y el compromiso social que desarrolla. Los programas de bienestar universitarios deben cubrir la totalidad de la comunidad que conforma la institución, estudiantes, docentes, investigadores y personal investigativo, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona en particular, sus funciones dentro de la institución, jornada, metodología y tiempo de dedicación, su edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades. De igual forma, debe atender las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deportes. Además, los apoyos académicos, todo lo que la escuela entrega para que los docentes puedan ejercer su profesión y los estudiantes desarrollar su proceso de formación. Tema como la biblioteca, los laboratorios, la sala de sistemas, todo esto como apoyo al proceso de formación, bajo criterios que garanticen la escuela que conocemos y la escuela que queremos para nuestro futuro.